¿Sabías que cada año se generan alrededor de 2 millones de toneladas de residuos en todo el mundo? Esto debido al modelo tradicional, también llamado economía lineal, donde para fabricar productos se extraen materias primas, se produce y luego se desecha, sin tener en cuenta la huella ambiental y sus consecuencias. Este tipo de economía prioriza el beneficio económico, obviando los daños irreversibles en el medio ambiente, ya que los productos se fabrican con la finalidad de ser usados y tirados. Dado que este problema tiene una escala global, los gobiernos internacionales se han unido para crear diversas medidas de contención, como por ejemplo el Plan de Acción de la Economía Circular. Entonces, ¿qué es la economía circular? La economía circular tiene como finalidad promover la optimización de recursos, así como también la reducción del consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos. Esto mediante la reestructuración de diferentes procesos como la fabricación, reutilización, reacondicionamiento y reciclaje, de tal manera que el ciclo de vida de los productos se prolongue, para mantener el equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad. Este modelo incentiva el consumo responsable, señalando el concepto de las 7 R's como una buena medida para ayudar al medio ambiente y cuidar nuestro planeta. Entre ellas tenemos: rediseñar. En la concepción del diseño, no solo se debe tener en cuenta la funcionalidad del producto en sí, sino en las consecuencias medioambientales que puede provocar. Para lograr esta economía circular, se debe optar por un ecodiseño, utilizando materiales fácilmente reciclables, envases respetuosos y métodos de fabricación sostenibles. Reducir. La clave a la hora de reducir es simple. Reduciendo el consumo, reducimos el volumen de residuos y la explotación de materias primas. Ahorramos agua, energía y generamos menos contaminación. Se pueden aplicar algunos cambios en los hábitos de consumo que servirán para ser más conscientes y llegar a consumir de una forma más sostenible. Por ejemplo, podemos disminuir el consumo de productos de usar y tirar o elegir productos de mayor tamaño para generar menos residuos. Reutilizar. Se pretende extender la vida útil de todo tipo de productos que usamos a diario, prolongando de esta manera el tiempo en el cual tomemos la decisión de deshacernos de estos por completo. Reutilizar tiene una implicación adicional muy contundente, y es que en la medida en que nosotros extendemos el ciclo de vida de cada producto, lograremos que menos residuos lleguen a los rellenos sanitarios, que se han convertido en un gran problema para muchas ciudades. Reparar. En vez de desechar productos cuando no funcionen y comprar otros nuevos, debemos tratar de repararlos para que vuelvan a desarrollar sus funciones originales. De esta manera generamos un ahorro en el consumo y reducción de residuos. Renovar. Consiste en actualizar objetos antiguos para que se puedan volver a utilizar. Por ejemplo, puedes cambiar el color de tus muebles antiguos, darles un toque único y volver a utilizarlos en cualquier área de tu hogar. Recuperar. Si cumplimos todas las acciones anteriores, podríamos llegar a recuperar los desechos generados y reintroducirlos de nuevo en el proceso productivo, de manera que se podrán crear nuevos productos con menos materias primas. Reciclar. El reciclaje es uno de los pasos más importantes dentro del modelo de economía circular, ya que permite a los residuos convertirse en recursos. Es decir, consiste en transformar los desechos en materias primas para crear nuevos productos. Estos 7 principios u objetivos que acabamos de observar deben cumplirse para dejar atrás la economía lineal e intentar instaurar una economía circular donde los materiales y recursos se mantengan en el ciclo productivo durante el mayor tiempo posible, sin perder su valor y conservando su vida útil. Los beneficios son tanto operacionales como estratégicos, y no solo para la industria, sino también para los clientes o usuarios, convirtiéndose tanto en fuente de eficiencia como de innovación.